En este vídeo os voy a explicar cómo se realizan las divisiones entre dos cifras. Mirad, el primer paso sería fijarnos en el número que tenemos en el divisor. Como es el número 42, seguidamente nos vamos al dividendo y vamos a cortar el primer número igual o mayor que 42. El 33 es menor, pero el 338 es mayor. Por consiguiente, cortamos tres cifras. Tiene que ser el primer número igual o mayor que el número que tenemos en el divisor. A continuación, vamos a tapar la cifra de la derecha del divisor, de tal forma que siempre, a la hora de hacer la división, tengáis como referencia la cifra de la izquierda, la que está junto a este ángulo. En esta división es el número 4, pero a la vez también vamos a tapar la cifra de la derecha del número que hemos cortado en el dividendo. O sea, tapamos el 8, la unidad, y el 2, la unidad también. Vamos a hacerlo. Tapamos y tapamos. Y ahora decimos, la tabla del 4, cuyo resultado de 33, este número que ha quedado al descubierto destapado, va a ser 4 por 8, 32. Cabe a 8. El 8 lo escribimos en el cociente, en el resultado. Y a continuación lo multiplicamos por 2 y por 4. 8 por 2, 16. Hasta 18, 2. Aquí estoy restando directamente de cabeza, sin escribir el sustraendo o cantidad que le quitamos al minuendo, ¿de acuerdo? De 18 me llevo una, la decena. 8 por 4, 32. Y una que me llevo, 33. Hasta 33, 0. O lo que es lo mismo, 33 menos 33 son 0, ¿de acuerdo? El siguiente paso sería bajar la cifra siguiente del dividendo, este 9, que lo colocamos a la derecha del 2. Mirad, ahora tenemos un problema. El 29 es menor que 42. Si yo, por ejemplo, tengo 29 canicas, no puedo repartir una canica a cada uno de los 42 niños, por poner un ejemplo. Vuelvo a repetir. Y entonces, cuando tengáis debajo del dividendo un número menor que el que tenemos en el divisor, vamos a hacer lo siguiente. 0 en el cociente y bajamos la cifra siguiente del dividendo, el otro 9, que baja a ayudar al 29, ¿de acuerdo? Lo colocamos al lado. Ahora sí tengo canicas suficientes, 299 entre 42. Para terminar, hacemos el mismo proceso, tapamos el 2, la unidad, y del 299 tapamos el 9, la unidad también. Vamos a hacerlo, tapamos y tapamos. Hicimos la tabla del 4, cuyo resultado se acerque a 29, y no se pase. Va a ser 7 por 4, 28. A 7. El 7 lo escribimos en el cociente, y seguidamente lo multiplicamos por 2, y luego por 4. 7 por 2, 14. Hasta 19, 5. De 19 me llevo una, la decena. 7 por 4, 28. Y una 29. Hasta 29, 0. O 29 menos 29, 0. Y hemos concluido. Hemos terminado porque en el dividendo no hay más cifras para bajar. Ya hemos bajado la última cifra, que sería este 9. Con lo cual, el resultado de esta división es 807 y de resto o residuo nos ha dado 5. Decir que el resto nunca puede ser mayor, más grande que el divisor. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal, dale a me gusta y compártelo. Muchas gracias.